En su momento había los tres socios de la conquista, acá también hemos sido tres socios estratégicos, y por no decirlo, también de una manera conjunta y en equipo se ve realizado y cristalizado este trabajo. Nosotros como municipalidad apoyando con el combustible, la maquinaria, los accesorios, el gobierno regional a través de sus instancias como es la DRAC y también Defensa Nacional, también con algo de combustible y la geomembrana y la parte técnica. Y lo más importante, amigos, ustedes como población que han puesto ese esfuerzo mancomunado, como es la mano de obra no calificada, la comunidad organizada. Así que todos nos merecemos un fuerte aplauso, por favor, en esta mañana. Cuando trabajamos de manera conjunta y en equipo, las cosas salen bien. Acá, señor gobernador, ha habido muchas adversidades, a veces hasta políticos malintencionados, con la finalidad de confundir a la gente, indicando de repente que se ha fijado desde el gobierno regional o desde Lima un presupuesto. Pero nosotros siempre hemos estado con la cara en alta porque el convenio ha sido bien claro. Municipalidad, gobierno regional y también la población. Y así lo han entendido la población y no se han dejado llevar por a veces personas malintencionadas. Y esto es el fruto. Estimados paisanos, yo les invito a que sigamos trabajando así en equipo. Esa es la única forma de lograr los objetivos en el beneficio de nuestra población. Nunca se pensó en una represa de esta magnitud. Y así construiremos de manera articulada 24 a lo largo de todo el distrito. Esta represa lo hemos llenado de una línea que tenemos acá, que es un canal abierto, pero el sueño de esta población es que para completar este trabajo podamos, hacia un kilómetro arriba, donde tenemos el manantial, conectarlo mediante una línea, tubería. Queremos comprometerle, estimado coronel, por intermedio del señor gobernador, para que podamos cumplir de manera conjunta el sueño de nuestra gente. Y por ello, un fuerte aplauso, amigos, por favor. Gracias. Hoy para mí constituye un altísimo honor estar aquí frente a esta majestuosa obra. Obra que refleja la esencia, la espiritualidad de un pueblo heroico, de un pueblo histórico, de un pueblo que no se arrodilla ante la adversidad, ni mucho menos ante el infortunio. Recordemos, hermanos y hermanas, que nosotros provenimos de un pasado glorioso, donde nuestros antepasados nos han dejado grandes enseñanzas. Es por eso que vengo a decirles y a felicitarles, a agradecerles a la vez, por este gran esfuerzo que vienen haciendo bajo liderazgo de su alcalde, para quien pido también un fuerte aplauso, porque es un ejemplo para toda la región. Hoy vengo ante ustedes con mucha humildad, me reverencio ante ustedes y les hablo con el corazón, para que sigan de esa manera, para hacer de Busco un distrito ejemplar, no solo para Selendín, no solo para Cajamarca, sino para el Perú en general. Nosotros tenemos un pasado glorioso para que en el presente construyamos nuestro futuro victorioso, y eso lo vamos a hacer unidos, siempre con un corazón abierto y con una mano trabajadora, honesta,
y sobre todo y transparente. Hermanos y hermanas, ¡que viva Usco! ¡Viva! ¡Que viva Sanetín! ¡Viva! ¡Que viva Cajamarca! ¡Viva! ¡Que viva el Perú! ¡Viva! ¡Que Dios les bendiga! Muchísimas gracias. Esta obra tiene el esfuerzo de todos ustedes y por eso es que tiene mayor valor. Agradezco acá la participación, que hay bastante juventud, hay bastantes niños, qué importante. Los niños tienen que estar en este tipo de actividades. Justamente eso hemos descuidado. Por eso es que nuestra sociedad está de cabeza, hay que recuperar. Siempre cuando uno llega a las comunidades, en algunas comunidades solamente encuentro puros adultos, puros hombres. Entonces, muy bien, eso indica que acá en Utco, que acá en la Granadilla, estamos con la moral alta, estamos comprometidos. Se dice comprometidos cuando todos participan, hombres, mujeres, niños. Mis felicitaciones. Mi agradecimiento al señor alcalde por esta obra. Mire cómo es la anécdota. Cuando Johnny se fue a pedir apoyo de combustible, habló de 50 metros por 30 metros. Y hoy le había dicho, es muy grande ese reservorio, esa poza. Sin embargo, acá está hecha ya ahora. Una pequeña contribución se ha logrado. Muy bien. No será 50 metros, creo que tiene 45 por 25. Pero es inmensa. Es hermosa. Así que yo no estoy contento. Estoy contentísimo. ¿Cómo estamos? Contentísimo. Gracias. Nos encontramos muy emocionados. En el momento que estamos ahorita, es muy necesario estas represas, ya que de eso depende, de ese recurso hídrico, es el agua. De tenerlo presente para producir más. No quedarse ahí nomás, si nosotros dependemos de producir más, hacerlo producir nuestras tierras. Porque como conocemos de que nuestros productos que abastece al mercado de Sanedín, también abastece al mercado de Cajamarca y más allá, y en el oriente también. Y queremos que esto no quede ahí nomás, debemos producir más. Entonces eso depende del progreso de nuestra comunidad. En este momento, yo quisiera, en nombre de todos ustedes, pedirle al señor gobernador y ofrecerle nuestro interés único, que ya nos falta unos pocos trabajos para culminar el trabajo de esta represa, pero necesitamos algo importante. Como ya dijo el señor alcalde, falta hacer la línea de construcción del manantial hacia la represa, más o menos de aproximadamente 1 kilómetro. Y para esto necesitamos el apoyo con el material de tubería. Pero si nos comprometemos nosotros a hacer el respectivo trabajo, que son las zanjas, para verlo cristalizado, para ver cristalizado este trabajo. Voy subiendo cada montaña, rebuscando todo el misterio que se esconde en tu cuerpo, el soñador. Refugiado en tu sentimiento, voy buscando cada secreto que se haya escondido en tu amanecer. De tu amor quisiera su mejor suspiro, de tus labios tiernos saborear. Mi sed, y en tu sed tan solo quiero saciar.
cambiar mi amor. Señor gobernador, estimadas autoridades que nos visitan del gobierno regional, estimados pobladores, señor gobernador, estamos en la represa La Llanta, la cual va a beneficiar a 31 usuarios. Es una represa que tiene 73 de largo por 360 de profundidad, y bueno, como el terreno no es parejo, pero sí 10 metros de ancho. Bueno, agradecerle, señor gobernador, director de la DRAC, estimado director de la Agencia Agraria de los Niños, agradecer también a nuestros pobladores. Bueno, estamos en esta inspección técnica y nada más que agradecer por el apoyo que nos ha brindado el gobierno regional y también agradecer a nuestra población. Así que a todos, muchísimas gracias por este trabajo articulado. Sigamos trabajando, así lograremos el éxito para nuestro distrito. Un aplauso para todos. La verdad, en este trabajo articulado, población, municipalidad y gobierno regional. La meta que tenemos trazados hasta el 2022 son 24 represas. Y ojalá quisiera comprometerme para que nos sigan apoyando y así cumplir con los sueños de nuestros agricultores. La verdad, el mérito es de nuestros socios estratégicos, que son nuestra población articulada de esta represa de Latina, sector La Lucma. Un aplauso para ellos, por favor. Muchísimas gracias, mis felicitaciones para ustedes. Ese trabajo que han hecho, hoy está dando sus frutos. Esta represa les va a ayudar muchísimo. Es el primer paso para un riego tecnificado y de optimización del recurso hídrico. De mi parte, una vez más, mis felicitaciones a nuestra población, a nuestras autoridades del gobierno regional y también a los trabajadores de la municipalidad, que de alguna manera todos hemos puesto el hombro. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga. Y la verdad que me alegro mucho, no tengo palabras de repente para agradecer por la amabilidad que ha tenido de ayudarnos dentro, digamos, por nuestras represas. También quiero agradecer a todas las autoridades de nuestra región, infinitamente los agradezco bastante por el apoyo que nos están brindando. Y muchas gracias, les agradezco a todos, también los amigos de nuestro distrito, de nuestro caserío, La Lucma. La Lucma es un pueblo, digamos, un caserío más olvidado que ha sido, que no contábamos con ningún apoyo con las ex autoridades, digamos, de nuestro distrito. Nunca teníamos un apoyo de nada, señores. Con nuestro alcalde de nuestro distrito ahora, estamos contentos y muy agradecidos porque se ha comprometido con nosotros en trabajar mano a mano, y lo estamos haciendo. La Lucma es un caserío más olvidado y más chiquito, pero sí, yo en nombre de mi caserío les saludo a todos las autoridades y también les agradezco por su apoyo, digamos, también a ellos. Mano a mano hemos trabajado, digamos, para construir estas represas.
y estoy muy contento porque más antes no hemos podido regar pero ni un cuarto de hectárea. No hemos podido regar, ¿por qué? Porque hubo un huaico y que digamos todos son conocedores de que se quedó aislado este caserío La Lupa. Hace 4 a 5 años que no tuvimos nada de agua, ni una planta de cebolla pudimos cultivar, porque no teníamos de dónde. Encarecidamente pedíamos así a nuestros alcaldes, ex alcaldes, digamos, que ya pasaron, nunca quería apoyarnos, pero a las justas, así como esforzándonos y, digamos, avergonzándonos, nos ha apoyado con unas cuantas mangueras también, pero de toda manera ya hemos hecho algo por la vida, siquiera para llegar a algo. Entonces, yo quiero agradecer bastante por el apoyo, digamos, que nos están brindando nuestras autoridades de la región. Y no sé, no tengo palabras para agradecerles, en la verdad, de que por el momento, digamos, que estamos, yo me encuentro bastante alegre al venir, digamos, nuestras autoridades a visitarnos a este lugar alejado, a este lugar olvidado que ha sido. Y estoy muy contento y yo, digamos, agradezco en nombre de todo mi caserío La Lupa. Y por qué no decir a todo mi caserío, digamos, al distrito Puto. Yo quiero recalcar algo importante, miren. Así como esta población, mi coronel, imagínense, varios me han dicho, ¿y por qué arriba? Para que conozcan el sufrimiento, lo que ha pasado esta población para tener esto. Y eso no lo hace cualquiera, sino lo hace gente decidida, gente comprometida. Utco no es una mina de oro, no es un banco, es una municipalidad pequeña. Y lo único que le tiene que quedar a sus autoridades es tocar puertas y articular a la población, trabajar en equipo. Y no, pues, digamos, de esa manera que queramos pagarlo todo, no va a alcanzar. Yo, mi coronel, le felicito. Yo pensaba que usted, bien viene la lluvia, arranca. No, se ha quedado. Y no porque sea acá la represa, lo ha demostrado en otros eventos y se ha quedado. ¿Eso qué significa, señores? Esas son las autoridades que queremos, ¿o no? Donde la lluvia, con lluvia o sin lluvia, pero está con su población. Siendo una autoridad del gobierno regional, perteneciendo al área de defensa nacional, cuando yo lo visité, en los primeros momentos, así a manera de anécdota, tuvimos nuestro intercambio de palabras. Incluso a manera allá de recuerdo, una vez decía, chasmático, disculpe la palabra, Digo. Pero escuchen, así, o me rindo o seguimos. No me rindo. Tendremos que ahora, si de repente tenemos nuestros encontrones, en algún momento seremos grandes amigos. Eso que con ello, ¿qué le estoy demostrando? Que la perseverancia, la insistencia tiene sus logros. No piensen que ir a Cajamarca es traer y cargar el material y listo. O porque ya están los hoyos de allá, de las otras represas, listo, ya la geomembrana tiene que venir volando. Hay que seguir luchando. Ahorita conversando ahí con el director de la Dirección Regional de Agricultura, me dice, hermano, se acabó el material. O yo le digo, hermano, ¿sabes qué, viejo? No sé cómo nos atiendes, porque no te traemos, te lanzamos. Entonces, con ello, ¿cuál es el mensaje? Que nosotros como autoridades, no es ir y traer las cosas. Hay que, muchas veces, llegamos, no nos atienden, seguimos insistiendo. A veces, también nos renegamos, no desayunamos, no almorzamos. Pero cuando nos sentimos contentos, cuando logramos el objetivo. Amigos de Utco, nosotros somos aves de paso. Ya nos vamos, lo que se quede es esto. Y es un mensaje para todos. Acá, amigos, podremos saber muchos de la A, B, C y J. Listo, para el distrito, para la provincia. Pero públicamente, amigos, no como alcalde, sino como ciudadano, me siento contento porque, la verdad, por primera vez en mi historia, he visto un líder regional de esta manera. Coronel,
Yo sé que no sé qué decisiones estará pasando por su cabeza, pero yo personalmente quisiera proponerle que sea nuestro candidato regional. De ese tipo de autoridades que necesito. Miren, amigos, vuelvo a recalcar, por acá seremos de la A, B, C y J, del Blanco, del Toro, qué sé yo, para el distrito. También de repente para la provincia. No lo discuto ni tampoco he venido a pelear eso. Pero creo que nunca en su historia ustedes han visto un líder regional de esta magnitud. ¿O les han visitado antes? Nadie. ¿Alguna vez se ha hecho presente el gobierno regional? Por primera vez tenemos presencia. Yo me pregunto, si como director de Defensa Nacional ha sabido confundirse con la gente, ha sabido llegar a los distritos más pequeños, y no solamente de Selendinga o de Urco, a nivel de toda la región, estoy seguro que como gobernador regional ya no va a ser preciso que ustedes, a través de su alcalde, si no quieren moverse, sino ustedes vayan directo. Porque yo he visto, le he palpado, cuando gente, comisión tras comisión, ha visitado su oficina y los ha atendido. Y no ha necesitado que tengan un cargo. Así, de ese tipo de autoridades necesitamos. Así que un aplauso nuevamente para él, por favor. Finalmente, para terminar, amigos, una vez más, estimado amigo, le agradezco bastante por ese apoyo que nos brinda. Creo que estamos haciendo en Utco ya un promedio de 15 obras de la mano con el amigo coronel Jorge Torres. Somos el distrito que más cosas hemos gestionado. Nos tienen envidia por eso, pero ¿qué vamos a hacer? La autoridad tiene que gestionar. Mi estimado coronel, una vez más, muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos ha hecho. Y no se olvide de seguir trabajando y de llegar algún momento, si Dios lo permite, sobre todo al gobierno regional, siga trabajando con ese mismo espíritu, mi estimado coronel. Cuando yo era niño, mucho me gustaba el helado de lúcuma o de lúcuma. Ahora que no soy tan niño, cuando pido un jugo de lúcuma no hay. Tanto así que no hay, que en este lugar que se llama Lúcuma tampoco hay. Y ahí está la razón. Es por el agua, es por el abandono. Entonces para mí es una emoción que la vida me da de participar de esta reconstrucción de la Lúcuma, de este recultivar Lúcumas. Entonces, si hemos hecho una parte hasta acá, falta la zona, la parte de la distribución que dijeron, ¿no es cierto? Entonces Dios me da la oportunidad de contribuir porque voy a seguir buscando lúcumas. Entonces acá hay que cultivar lúcumas. ¿Por qué? Porque escucho que dicen que por años no los han atendido. Que es cierto, es una verdad. ¿Qué pasa en nuestro sistema político? Campaña política, ganan, se sientan en el escritorio hasta la otra campaña, otro grupo, campaña política, ganan, se sientan y abandono total. ¿Se da cuenta? Entonces eso tenemos que acabarlo, eso tenemos que romperlo. ¿Pero cómo se acaba? ¿Acaso se acaba escuchando y aceptando lo que nos dicen? No, se acaba con decisión nuestra, con decisión de la comunidad. Hoy ustedes han construido este pozo por decisión de ustedes, con el liderazgo de su alcalde, por supuesto. Pero la fuerza la ponen ustedes, la decisión la ponen ustedes, la gana la ponen ustedes. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, el pueblo, algunas comunidades, amargadas, abandonadas, esperando que te paguen si no, no trabajas, etc. Nos hemos acostumbrado a que el Estado nos mantenga. Pero el Estado no puede mantener a todos, es un imposible. Faltan hacer 3.000 escuelas. ¿Sabe cuántos millones significa, cuántos años para hacer ese trabajo? Faltan hacer cuánto de estos reservorios. Tenemos recién cuatrito recién. Entonces, ¿cuál es el cambio? Nosotros pertenecemos a Defensa Nacional. ¿Defensa Nacional acaso es la gerencia, la dirección más importante del gobierno regional? No. ¿Sabe cuál es? La última. ¿Cuál es la más importante? Infraestructura. ¿Quién sigue? Presupuesto, administración, dirección de educación, desarrollo económico, dirección de agricultura, etcétera, 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 Defensa Nacional. ¿Cuál es el cambio? Ojo que este tipo de trabajos de aportes estamos haciendo en toda la región desde el año 2019.
¿Cuál es el cambio en cuanto a defensa nacional? Antes solamente atendía emergencias defensa nacional. Y todo su presupuesto lo dedicaba a comprar material para atender esa emergencia. Llámese baldes, platos, cucharas, tenedores, calaminas, colchones, frazadas. Ese cambio significa que hay que comprar material para la prevención. Se hizo un análisis. ¿Qué sucede en Cajamarca? ¿Qué ha sucedido en Cajamarca en los últimos 10 años? Sucede lluvias, consecuencias de las lluvias, derrumbes, salida de ríos, inundaciones. Sucede incendios forestales y sucede bajas temperaturas. ¿Qué hay que comprar? ¿Qué material hay que comprar para la prevención? Para no esperar que suceda la emergencia, el desastre. Hay que comprar cemento. Hay que comprar fierro. Hay que comprar tubos de todas las medidas. Hay que comprar tanques. Hay que comprar calamina de 0.30, no de 0.22, que parece papel. Entonces hay que cambiar el material, tiene que ser de calidad. Y hay que comprar para la prevención. ¿Y quiénes tienen que comprar para la prevención? Todos los niveles de gobierno, nacional, regional, al que pertenezco, provincial y distrital. Lógicamente, todos tenemos la misma ley, pero no tenemos el mismo presupuesto. Entonces, Utco, distrito chiquito, pequeñito, es más, el alcalde también chiquito. Pero eso no importa. La grandeza de Johnny está acá. La grandeza de Johnny. Un aplauso para Johnny. La grandeza de Johnny está en el año 2019, en el mes de abril, que ya lo había atendido con lo que me pidió y fue de nuevo a la siguiente semana. Y le dije, no seas cojudo. Se va a la mierda, me dijo. Así fue, así nos hemos peleado. Entonces, ¿qué aprendimos? Miren, en 2019 estamos aprendiendo nosotros en la gestión. Yo soy coronel del ejército en situación de retiro. El año 2016 me retiré del ejército. De ahí yo recién vengo a trabajar acá en 2019. Entonces, yo no conozco mucho de esta gestión. Yo conozco de gestión pública, pero de cuartel. Diferente es de gobierno, regional, provincial. Aparentemente diferente, sin embargo es lo mismo, había sido lo mismo. Ese presupuesto que se destinó, hoy nos sirve y nos da la capacidad de poder atender, mire, en todos los sectores, en educación, cambiamos techo a toda la escuela, techo nuevo, cambiamos vereda, cambiamos piso, no tiene piso, hay escuelas que no tienen piso, no tienen veredas. ¿Qué damos nosotros? Cemento. ¿Quién lo hace? La comunidad. En escuelas, en sistemas de riego, canales de riego que todos los años la quebrada se lo lleva, todos los años. Con cementito lo hacen su zanja tipo una alcantarilla y el agua pasa por encima. O si no, se le da tubería de 8 pulgadas y lo tiran puente. ¿Cuántos tubos? 6, 8, 10 tubos. Solucionado un tema de 40, 50, 60 años. ¿Quién lo hace? La comunidad. Y miren la diferencia, ahí no hay corrupción. Es trabajo de la comunidad, trabajo de la municipalidad y trabajo de la región. En cuanto a transitabilidad, carreteras. Tanto problema, abrir una trocha, ¿cuánto cuesta? 100 mil soles. Hay que convocar, hay que licitar, etc. No, señor, consigue tu máquina, tenemos el combustible. ¿Cuánto combustible? 500 galones. Trocha hecha, 3, 4 kilómetros. Y no hay corrupción. Lógicamente, ¿dónde está la diferencia? De que tampoco hay para sacar el 10%, el 5%, no se puede. Entonces eso no nos gusta. Porque nos hemos acostumbrado a las autoridades que tenemos que hacer grandes inversiones, grandes obras, pero que cuesten 2, 5 millones. Entonces mi porcentaje ya es mejor. A eso nos hemos acostumbrado. Ah, si es una obra de 20 millones, mejor pues. Pero no es mejor porque es beneficio para la población. Es mejor porque tengo mi porcentaje más alto, que es diferente. Muy bien. Así que si acá hay algún candidato, porque ya estamos de nuevo empezando en campaña política, si hubiera un candidato, que esto sea un ejemplo y que aprendamos a cambiar. Esto no puede seguir igual. Todas las veces, campaña y olvido, campaña y olvido. Ya no puede ser así. Tenemos que cambiar. Este trabajo es articulado. Esto no es una obra. Este es un trabajo conjunto, articulado. Esta es una intervención, es una actividad. Esa es la diferencia. Es una actividad donde participa agricultura, participa la municipalidad, participa la comunidad y de alguna manera su contribución también está por ahí que jode. Defensa Nacional. Defensa Nacional
Hemos aprendido, mire, con Johnny hemos aprendido que primero terminas una tarea, haces tu rendición de cuentas con fotos y con todo y me demuestras que has empleado bien el material y vamos a la segunda tarea. Y con Utco tenemos ya acá con Johnny no sé cuántas tareas, ya no sé cuántas, digamos, obras, no sé cuántos trabajos, pero ya más de 15, son más de 15 intervenciones de 2019. Y también hemos trabajado en la pandemia, así que no hemos parado. Hoy seguimos en pandemia, pero ustedes son de Utco, pues, ustedes son de acá de la Luma y de otras comunidades. Ustedes están bendecidos por Dios, tanto así que el Señor, el Padre, el representante del Padre que hizo la bendición, bendice Dios mío a esta comunidad, ya mandó la lluvia. ¿Qué tal poder? ¿Qué tal poder? Eso es el poder de ustedes. Ese poder hay que hacerlo de todos, ese poder hay que disfrutarlo. Hay que disfrutar y alegrarse por este trabajo, por esta gran obra hoy ya. Eso es Utco, eso es el Limón, eso es la Luma, eso es la Granadilla. Pura fruta, señor, señor. Esos son ustedes, ¿ya? Entonces, no son compromisos los que hacemos, simplemente son realidades que hay que intervenir y que hay tubería y que se puede hacer. Y si no hay, se gestionará y se buscará soluciones. Así que les agradezco. Este día creo que ha generado algunos celos por ahí de algunos compañeros de la gestión, porque muchos han mencionado la palabra coronel. Ya no mencionen ya porque genera celos. Yo les agradezco. Sí vamos a apoyar en la distribución. Todo. Todo es como un pequeño expediente, un documento, un oficio, una solicitud, un documento y adjuntado un pequeño expediente donde demuestras medidas, distancias, etc. Sinceramente, cuando hablaron los que me antecedieron y cuando estuve hablando Johnny, ya me estaba dando ganas de llorar. Felizmente la señorita estaba ahí, yo la miraba y me daba vergüenza, no puedo llorar acá. Ya muy bien. Me voy muy contento, seguimos nosotros conectados energéticamente y laboralmente, vivamos dignamente, no nos dejemos abandonar, no dejemos que la cólera o el desánimo nos gane, al contrario, y si en un grupo de 100 personas, 20 no quieren acompañarte, no importa, ponlos a un lado, trabaja con 80. Porque después cuando ya vean el trabajo hecho, los otros 20 se van a pegar. Y si hay alguno que no se pega, no importa. Ese no es feliz. Hay que ser felices. Hay que ser felices. Hay que ser alegres a nuestros hijos. Hay que jugar con nuestros hijos. Vivamos nuestra felicidad. Vivamos nuestra alegría. Vivamos la satisfacción de lo que han hecho, que va a trascender a todas las familias. Muchas gracias. Para ustedes que convierten la tierra en fruto. Para ustedes que por mucho tiempo han sido olvidados, relegados y excluidos de repente de los gobiernos, como ya siempre estoy escuchando. Yo sé que esta obra se ha hecho para ustedes. Yo personalmente quiero que el desarrollo económico del país inicie acá, en las amas de casa, en ustedes los agricultores, en sus chacras, que el índice de productividad se incremente y con ello el ingreso económico de cada uno de ustedes. Eso es nuestra misión como autoridades locales y regionales. Yo agradezco profundamente a nuestro gobernador regional, nuevamente al alcalde, por construir estas cuatro represas que estamos el día de hoy inaugurando, que en suma hacen 11.000 metros cúbicos y benefician a 220 familias. Yo sé que ellos nos han devuelto la esperanza de construir una agricultura con visión de futuro, una agricultura que esté inmerso en los mercados nacionales e internacionales. Estoy contento de haber participado, al menos con un granito de arena, para que se haga realidad esta obra. Yo sé que no va a ser las cuatro primeras represas que vamos a inaugurar, queremos inaugurar más, así como en el Utco. Distribución.
distrito de Lutco nosotros hemos construido en los demás 4 distritos y vamos a sumar 17 reservorios pilotos a nivel de provincia. Entonces nosotros vamos a seguir haciendo la gestión para que en los próximos meses se inaugure más a nivel de todos los distritos de Selendín. Yo sé que en coordinación con los alcaldes y el pueblo en su conjunto, como son ustedes, vamos a lograr muchas cosas. Y esto se queda para ustedes, en beneficio de ustedes, demos buena utilidad y aprovechemos de esto.